acabo de cruzar con este video de aquí de Giovanni acerca que él va a hacer una empresa de construcción junto con Diego para poder traerse a la gente. Hemos estado pensando en abrir una empresa entre yo y Diego de construcción. Vamos a verlo el video y vamos a ver qué es lo que está diciendo, analizarlo en cuanto a las cosas que dice ahí en el video de su empresa y de cómo le va a hacer para atraer a la gente aquí a Canadá. Pero vamos a ver qué tan real es lo que dice en sus palabras en ese video. Tenemos algo muy bueno que yo conozco mucha gente latina también aquí en el momento, pero no sé hablar perfectamente inglés como Diego, y Diego conoce a las empresas constructoras directamente, a las empresas más grandes, yo no. Entonces, por eso hemos decidido suplir esta mano de obra, abrir esta compañía. Y aquí nos está diciendo Giovanni que él no habla mucho inglés. Para tener una compañía, él se le va a dificultar y se está apoyando de Diego Saúl Reina, que él es el que habla inglés y el que tiene los contactos. Realmente yo conozco a Giovanni, yo he ido, y sí, realmente él no habla inglés, entonces tiene mucho sentido en el cual pues él no podría hacerlo tal cual como es así solo, sino necesita a alguien que lo apoye, y más que están en el ramo de construcción, como él ya tiene esa experiencia de traerse a la gente, ya tiene esa experiencia de los materiales, de todo lo que se tenía que hacer con la construcción, y pues Giovanni tiene las ganas de pues ayudar a la gente también, y tiene las ganas de poder pues tener una compañía también en Canadá, como muchos lo han tenido, muchas personas exitosas han tenido su compañía. Entonces sí tiene sentido que Giovanni se apoye con Diego para poder crear la compañía, porque pues él no habla tanto inglés y pues Diego tiene la experiencia y todo. El primer paso es la demanda, ya se las explicamos. El segundo paso es el medio legal para emplearlos, que es la empresa, ya la abrimos. También otra cosa que menciona ahí es de que, por ejemplo, Giovanni solamente tiene su permiso de trabajo en estatus migratorio, y pues Diego Saúl Reina ya es un ciudadano. Entonces, para eso de crear una empresa, sí se puede hacer como con permiso solo de trabajo, pero también es mejor ya tener un estatus aquí ya más permanente, ya siendo residente permanente o ya ciudadano. Entonces, eso de que se están juntando, de que uno no habla inglés, no tiene tanto el estatus permanente y el otro sí, eso es algo muy inteligente como para poder crear una empresa. Entonces, si él dijera voy a crear mi propia empresa y no hablo muy bien inglés y no estoy aquí permanentemente en el país, entonces sí podría como un poco dudar de eso. Hemos estado viendo, Diego y yo, la alta necesidad, la alta demanda que tiene Canadá por los trabajadores en la construcción y en varias áreas. Entonces, ahorita incluso estamos en una zona de construcción la cual se paró. Aquí Giovanni dice que pues no hay muchos trabajadores. Yo estoy aquí en la provincia de Saskatchewan, él está en la provincia de Alberta, y miren, también aquí en este lugar de construcción, aquí tumbaron un edificio porque aquí van a hacer un proyecto, y pues que son las 2 de la tarde y ya no hay gente. Entonces realmente se puede ver que no hay mucha gente, no hay muchos trabajadores como si uno quisiera o como si uno viera, ¿verdad? Entonces realmente sí se necesita la mano de obra, no en todas las profesiones, es lo que quiero que entiendan también, no en todas las profesiones se necesita mano de obra y ya vente de tu país y vente a trabajar a Canadá, no todas, solo cierto tipo de profesiones son las que se necesitan para poder venir aquí a suplir los trabajos que los canadienses no quieren, no todas. Por ejemplo, muchos dicen, no, pues yo he estado mandando mi resume, yo he estado mandando mi currículum, mi CV 200 veces a varias compañías y no me responden. Bueno, tal vez tu profesión no es una necesaria y por lo tanto no hay tantas compañías que estén contratando gente de fuera. Es lo que tienen que entender. En la construcción sí se necesita mano de obra, pero no cualquier persona que sepa de construcción. Tienes que saber las cosas que ya se hacen aquí en Canadá. Si ya tienes tu journeyman, si eres carpintero, si eres soldador, si eres framero, dependiendo lo que sepas hacer es lo que va a haber de demanda. No nomás construcción y ya me puedo ir a Canadá, no. Debe de haber específicamente a lo que te dedicas en construcción. Exactamente, en otras profesiones, si esa profesión no está en demanda aquí en Canadá, no te vas a poder venir aquí a Canadá. Entonces, dependiendo la profesión, es la urgencia de trabajadores aquí en Canadá. No todas las profesiones, pero sí bastantes, y más las de mano de obra. Y otra cosa es que ahorita estamos a menos 20 aquí. A lo mejor ustedes en casita, en su país con calor tropical, dicen, ay, pues yo me apunto a hacer ese jale. Toma en cuenta, estamos a menos 20. Aquí dicen que están a menos 20 y que pues por eso no hay mucha gente tampoco trabajando por las máquinas. Bueno, realmente las máquinas algunas veces no funcionan a tanto frío. Mis Canadians, cuando los motores no prenden, tenemos que calentarlos con una flama.
derretirles toda la nieve, calentarlos para que puedan prender. Pero menos 20 no es tanto frío a veces cuando ya está menos 40. Entonces yo veo ahí Giovanni que nomás tiene una sudaderita. Yo creo que si estuviera a menos 20 no estuviera usando una sudaderita solamente, estuviera usando toda una chamarra, su gorro, guantes y todo. Es más, no podría ni grabar. Y pues también Diego solamente trae su chamarra que no la tiene amarrada, no la tiene cerrada. Entonces en el momento ahí no estaban a menos 20, pero lo que está tratando de decir es que cuando hace mucho frío, pues aún así tienes que trabajar, porque en los lugares de construcción, miren, está la de intemperie. Entonces la persona que está trabajando ahí tiene que estar pues a la intemperie, vestirse adecuadamente. Si no sabes cómo vestirse para trabajar en el frío, aquí te dejo este video donde te enseño cómo vestirte en el frío a menos 40, menos 50 y estés listo para trabajar. Que no solamente es la oferta laboral para venirte y trabajar y ya, sino como ellos dicen, ya cuando estás aquí trabajando en el frío es otra cosa. Como decimos en México, es otro pedo. Y bueno, necesitas saber qué es lo que es estar trabajando a menos 20 como para poder decir yo aguanto y yo la armo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Tal vez en ese momento no lo están sintiendo el menos 20, pero es una realidad. Esas temperaturas son normales aquí en Canadá, y si no estás preparado, pues entonces a lo mejor este país no es para ti. Pues aquí algo que le faltó Giovanni decir es de que para poder traer gente de fuera hay un proceso detrás. Quiere decir que la empresa necesita aplicar para el permiso LMIA para que pueda traer gente de fuera. Tienen ellos que demostrar que sí pueden traer gente de fuera, sacando puestos de trabajo, y que nadie aplica y todo eso. Es un proceso y eso va a tardar. Entonces él puede tardarse, no sé, de aquí al verano antes de poder traer gente de fuera. Entonces van varios meses en los cuales el proceso tiene que darse, porque es algo que no es que yo te traigo y ya te vienes la siguiente semana. Es un proceso. De hecho, pues tengo un amigo que él está también sacando permisos LMIA. Entonces es un proceso, pero no es de un mes, no es de dos meses, probablemente es de más meses. Entonces es algo que se le olvidó. Realmente hay que prepararse desde antes, porque no es de que ya tengo los LMIA, contáctame y ya te traigo. No, también tienes que seguir conociendo a la gente. Realmente hay muchas veces en las cuales la gente se viene, no le gustó el trabajo, no le gustó las condiciones, no le gustó el frío y se regresa. Yo he visto varios youtubers también que tienen compañías de trailers, de construcción, se traen a la gente y se les raja y se van. No es fácil traerse gente de fuera, es un riesgo también, tanto como la compañía como la persona que se va a traer. Entonces pues desde ahorita hay que prepararse. Ustedes prepárense con un resume para cualquier trabajo. Si los youtubers dicen que hay trabajo en este lugar, prepárense. No va a ser luego, pero es una buena oportunidad. Si tienen un amigo que también tiene una empresa que les va a ayudar, preparen ya ese resumen y listo. Aprendan en inglés, porque el inglés es algo muy importante. Y vean todos los videos para que puedan aprender más de la vida de aquí de Canadá, para que puedan saber y puedan pues ya saber a qué atenerse a lo que van a venir. Uno bien está con los ojos cerrados y aparece aquí a Canadá y pues yo no sabía esto, yo no sabía lo otro, por no haber visto los videos que nosotros les enseñamos, todos los creadores de contenido en general. Pues entonces ahí se van a dar de topes, no van a aguantar aquí en Canadá. Entonces comparte este video con todos los demás, dale like, y si tú quieres que siga reaccionando a videos así, desmintiendo o ver cómo son las cosas, yo estando dando mi punto de vista, dale like, coméntame o ponme el link de ahí de ese video que quieras tú que yo lo haga, que yo reaccione. Y pues ya sabes, para los que aún no saben, mi amigo el que tiene la empresa de limpieza me dijo que le ayudara en el reclutamiento de personal. Entonces él empezó a sacar sus LMIAs para poder traerse a la gente. Así es de que ya saben qué hacer. Para yo considerarlos, pues tienen que estar suscritos en el canal, tienen que estar comentando, tienen que darle like, porque yo puedo saber quién lo está haciendo. Entonces es la única manera en la que ustedes me pueden ayudar y yo los puedo ayudar a ustedes en eso. Así es de que pónganse aquí a comentar si ustedes tienen experiencia en limpieza, porque es la empresa de limpieza. Pongan aquí qué experiencia tienen, cuántos años han hecho limpieza, si saben utilizar las máquinas. Si ustedes han usado esas máquinas, comenten aquí, platíquenme toda su experiencia, su resumen chiquito, aquí pónganme en los comentarios para estarlos leyendo y poder yo pues analizar quiénes son los que podrían estar viniendo aquí en la empresa de mi amigo de limpieza. Así es de que no se lo pierdan, comenten todo lo que quieran, también suscríbanse al canal, pongan la campanita, porque voy a estar subiendo. Yo no les estoy haciendo promoción así, simplemente en mis videos yo voy a estar diciendo, y los que se van a beneficiar son los que están viendo y los que están atentos. Así es que nos vemos en el próximo video. We'll be right back.